Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Ani Áviles, al canal de los recorridos. Y ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares del país buscando liquidaciones, remates, ofertas, novedades y cositas de temporada como las que vamos a ver el día de hoy en esta tienda. Ahora estamos en Walmart, chicos, y les voy a mostrar todo lo que está llegando de temporada, de Día de Muertos, de Halloween y alguna que otra cosita de la siguiente temporada o de las siguientes festividades que son las navideñas. Así que quédate si quieres ver. Y bueno, chicos, como siempre en Walmart pues traen muchísimas, muchísimas cosas pues para tus fiestas, para decorar o incluso para que tú traigas como el vasito, el termo y todo esto que son para tu convivio o tu fiesta de Halloween o para tu celebración de Día de Muertos. La verdad es que hay cosas bastante padres. Aquí te voy a mostrar también de algunas colecciones de personajes, por si te gustan los personajes. Mira este mantel, se me hace súper padre. Es un mantel negro. De hecho, abajo le puedes poner un fondo blanco para que encima se vea, pues, se aprecie más el encaje de la telaraña. Miren, este camino de mesa también se me hace bien bonito. Y bueno, vénganse para acá. Aquí están estos dispensadores de... Pues de qué será, chicos, de agua. Puedes hacer tu agua de Jamaica súper concentrada para que se vea como roja, ya sabes. Vasitos de Día de Muertos. La verdad es que están súper bonitos. Ese efecto congelado siempre me ha gustado en los vasos. Y miren estos para tapar las botellas. En las liquidaciones de Walmart, estos hasta 7 pesos los llegan a poner, chicos, por si les interesa, estén pendientes de los próximos videos para que vean cuándo llegan las liquidaciones de todos estos productos aquí en Walmart. Y bueno, si quieres saber más del tema de liquidaciones, acuérdate que cuando las etiquetas de Walmart ponen 01, 02 y 03, no son centavos. Es decir, si algo cuesta, como por ejemplo aquí en esta etiqueta que dice 129.01, no significa que es un centavo, sino significa que es la última liquidación de ese producto y que ya llegó a su menor precio. Si tú ves el precio 129, vamos con el mismo ejemplo, 129.02 es su segunda liquidación y es cuando el precio está más o menos, y si decides comprarlo, pues lo compras y hay todavía mucho producto y dices, bueno, mejor me espero hasta que llegue al 01, pues perfecto. Cuando está en el, volvemos al mismo ejemplo del precio, 129.03, está en su primer rebaja. Le hicieron su primer descuento, va de atrás hacia adelante. Muchas personas dicen que no, que estoy mal, que es por obvias razones, la primera liquidación 1, la 2 y la 3. Pero no, chicos, no se confundan. Por ahí los quieren confundir para que no les ganen, para que más bien les ganen las liquidaciones. Acuérdense que cuando vean el precio y el punto 01, ya llegó a su última liquidación. Así que es cuando lo deben de aprovechar y comprar el producto porque ya no va a rebajar más. Y bueno, seguimos viendo el video, chicos. Pero si quieren saber más de este tema, voy a tratar de hacer un videito este próximo recorrido que haga por Walmart. Para mostrarles, estoy segura que hay etiquetas porque Walmart tiene un espacio en la tienda que pone liquidaciones, sobre todo del hogar, donde pone trastes, ollas y todo esto que es para la cocina, y tiene ahorita sus descuentos con etiqueta roja. Entonces voy a ir, chicos, para hacerles ese video y que estén súper, súper listos para las próximas liquidaciones de Walmart de la temporada de... Pues de esa temporada de Halloween, otoño y Día de Muertos, que ustedes saben que pasa súper rapidísimo, así que hay que estar súper atentos si ustedes quieren alcanzar liquidaciones de esto. Hay que estar súper atentos porque si no lo subo aquí por video de YouTube, lo voy a subir por video short, que es un video más corto donde se me hace más fácil llevarles la información para que la tengan a la mano. Así que estén atentos, ya saben, mi canal es Ani Áviles, video short igual Ani Áviles, así me encuentran. Y bueno, chicos, estén atentos para ese videito que les quiero hacer. Y seguimos viendo, como ya saben, siempre los tequileros. Vean, este molde me encanta, es de colección, es de personaje para aquellos que les interese. Yo no sé cómo se llama el personaje, pero pues si a ustedes les gusta y lo identifican, encuentran ese molde. La verdad está súper padre,
son de estos que ahora están usando mucho, que son de silicón, estas charolitas, no quise sacarla porque con una mano no podía, vasitos, miren estos termos me encantan, este termo se parece mucho al de los que hay en Coppel de la línea Congo. Si tú quieres comprar un termo que te dure el agua todo el día, ya sea o caliente o fría, busca los de la marca Congo en Coppel, te los mega recomiendo. Ese blanco me lo recordó porque de hecho hay uno muy parecido. Vean, aquí están otros vasitos, vasitos para el agua. Este fue mi favorito. A mí me gusta más Mickey que los otros personajes, chicos, porque aunque son hacen caras así como de, pues, de temporada, de Halloween, se siguen viendo, pues no sé, bonitos. Me gusta este personaje. Y vean, chicas, velas para aquellas que les guste el aroma, aromatizar sus espacios. Miren, una velita para cuando, sobre todo para cuando estamos en la cocina y cocinamos, ya sea esas comidas que expiden mucho aroma y que perdura en la cocina, como el pescado, el marisco y todo esto. Pues puedes, terminando de cocinar, encender una velita y pues aromatizar ahí. Y sobre todo de temporada, estas tenían aroma a calabaza, a canela con calabaza y entre otros. Ese olía bastante rico, la verdad. Miren, otros para chocitos, pero ahí dice chupitos o algo así, o lo leí mal. No, dice chupito. Miren, para que se echen un traguito. Sí, dice chupito de 25 mililitros. Ay, es muy poquito. Pero están bonitos. Y más velitas, miren, estas son igual a estas, pero estas son más peque por si tú necesitas para el baño. Estas están ideales, están pequeñitas. Mira, ahí te muestro la diferencia del tamaño. Y pues hay más aromas, chicos, por si les interesa, vengan. Está esta para el Día de Muertos, velas para el Día de Muertos, súper bien. Eso está súper padre, me encanta porque el recipiente lo puedes reutilizar. Más termos, estos son para Halloween. Termos de Halloween. Miren, tienen estampados murciélagos. Y la tapa me gusta, miren, es esta que se da vueltita, es una rosquilla. Está padre el vasito. Y vean, están estos dispensadores de agua, también de cráneo, los puedes llenar, así que tu bebida favorita para ese festejo en 219 pesos. Estos portavelas, también para las ofrendas de Día de Muertos, siento que se van a ver súper padres. Miren los colores, para poner ahí las velitas. En 59, miren estos moldes de Katrina, que también se me hacen súper bonitos. Para los chocolatitos, moldecitos de cráneo pequeños, en 30 pesitos. Y miren estos vasitos, se me hacen bonitos, en 49. Estos son 2 por 25 y traen estampadas como calabacitas. Apenas si se alcanzaron a ver los reflejos. Moldes de paletas, paletitas de Mickey. Temporada de Halloween, de calabaza, por cierto. Vean, acá hay más vasitos de este personaje. Y enfrente de donde estábamos viendo lo de Halloween, ya tienen un previo o un intro a la Navidad. Así que se las voy a compartir. Miren, aquí están estos vasitos de nieve. Bueno, digamos que dan alusión a un copo de nieve, por decirlo así. Están muy bonitos, me encanta ese tipo de tornasol o holográfico, no sé cómo se llame. Las primeras esferas que sacan en Walmart. Miren. En Coppel he estado viendo colores muy discretos, muy reservados. No sé, me gustaron los tonos de la decoración que tienen ahora en Coppel. Por si quieres ir a ver ese video, voy a tratar de dejártelo aquí en sugerido. De hecho, ya he subido varios videos short, videos cortitos, para que vayas nada más a lo que es. A ver la decoración que está llegando de Coppel. Y bueno, seguimos aquí. Miren, chicas, estos calendarios se me hacen bastante bonitos, muy tiernos ahí para que vayas al día, contando los días para llegar a esa fecha tan, tan importante y tan bonita. Miren, aquí están los
pie de árbol, que también se me hacen bien bonitos. Estos de Walmart me han gustado mucho también su calidad, siento que están bonitos. El camino de mesa en 149 pesos. Este gris se me hace bonito. Está padre. Y de este lado está la blanca Navidad. Miren la bota, el pie de árbol en blanco. También tiene como en tono dorado. Ahorita se los muestro, miren. Para aquellas que nunca alcanzan este pie de árbol, pues es el momento. Miren, acá está este otro con un copo dorado, que se me hace más bonito. Me gusta más a mí lo dorado, no sé por qué. Y la corona de Stitch, para aquellos que les guste de decorar de personajes o de animaciones, pues aquí ya llegaron las primeras coronas de animación. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya sabes, si te gustó, suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos en un siguiente video. Acuérdate de visitarme en mis redes sociales, sobre todo aquí en Video Short y en YouTube. Saluditos a todos.